Vayamos a la gasolinera de una vez. No puedo interactuar. ¿Por qué no puedo interactuar? Chiquilla. Oye, tú eres la chiquilla despistada, ¿no? ¿El encargado de la estación? ¿De la gasolinera? Solo he visto a un hombre mayor y a una mujer mayor trabajando ahí. ¡Curioso! Un momento, tengo que investigar de verdad. ¡Oye! ¡Vuelve! Me voy a Okina a ver películas. Creo que tengo que hablar con la gente. Creo que voy a tener que investigar de verdad. Me tomas el pelo. Guardemos una vez más. Porque el juego parece que se acaba, pero nunca se acaba. ¡Eh, tú! ¿Has visto al de la gasolinera? ¿Qué pasa? ¿Estás tú detrás de todo esto? ¿O no importa? ¿Estás tú detrás de todo esto? ¿Detrás de todo esto? ¿A qué te refieres? ¿Tú me diste el poder? Lo siento por molestarte. ¿Tú me diste el poder extraño que no he visto nunca? ¿Poder? ¿Es esto alguna especie de encuesta? No lo pillo. No parece que sepa nada. Pues no tengo que hablar con gente random. O tal vez sí. Oye, chiquillo de los recaos, ¿tú sabes lo que se cuece en esta ciudad, que sí? ¿Ah? ¿Cuándo te conocí por primera vez? ¿No fue justo aquí? ¿Incluso antes que eso? No lo sé. Gente... No hay razón. Tú, quiero hablar contigo. ¿Ah, ocurre algo? ¡Estás tú detrás de todo! ¡La loca que me vende steaks! ¿Detrás de qué? ¿Estás tú... ¿Estás reinterpretando alguna escena de alguna película? ¡Me has dado el poder! ¡Ah, ya vale! Incluso alguien como yo tiene sus límites, ¿sabes? No parece que sepa nada. ¡Fantástico! ¡Vamos a hacer el loco y preguntarle a todo el mundo! ¡Me ha dado los poderes! ¡Eres Igor! ¡Muéstrame la nariz! Es una cosa que hago a veces. Voy a recorrer otros distritos. A lo mejor tenía que haber hablado con Nanako. ¿Sabes qué? ¿Puedo hablar con la gente? No hay razón para volver aquí. Mira la sala terciopelo, no lo he intentado porque antes estaba cerrado y... No debería tener sentido tener que volver, pero veste tú a saber. Sé que di muchas... ¿Por qué puedo entrar aquí ahora? Sé que di muchas vueltas y voy a volver a dar vueltas a cascoporro. Welcome to the Velvet Room. Igor, técnicamente la primera persona con quien hablé mucho antes que llegar a la ciudad incluso. Y sigo pensando que tiene sentido todo del principio si lo asumimos a entrar en tu puta mente. No es bueno para tu cuerpo. Véase todas las personas, mis compañeros que han ganado poderes y luego se han quedado de baja una semana porque se sentían mal. Bienvenido a la sala terciopelo. ¿Cómo puedo ayudarte? You have solved the mystery and deflected the disaster that so nearly fell upon you. Has resuelto el misterio y evitado el desastre que estaba tan cerca. Que te cayó tan cerca. Is there something else beyond this you need our assistance with? ¿Hay algo más aparte de esto con lo que necesitas nuestra ayuda? Quería agradeceroslo otra vez. ¿Por qué me habíais cerrado la puerta antes, por cierto? ¿O hay una última cosa? Esto es historia. Hay una última cosa. Intriguing. So, is there still something that leaves you unsatisfied? Intrigante. Así que hay algo que todavía te deja insatisfecho. What may that be? ¿Qué podrá ser? Well then, let's take a look and see what it is you might be sensing. Entonces bien, echámosle un vistazo y veamos qué es lo que estás sintiendo. ¿Me vas a sacar las cartas otra vez? Eso no son cartas. Wow. That's a lot. Wow. Son un montón. Dejar de mirar todas mis novias. This is a surprise. Ah, ¿esto es una sorpresa? These are shards of power, allowing one to see through to the truth of things without being swayed by hollow rumors.
Estos son los fragmentos de poder que le permiten a uno ver a través de la verdad de las cosas sin ser desviado por los rumores vacíos. Indeed, you have come here today for a reason. Interesante. Sin duda has venido aquí por un motivo. Then I shall play my part as well. Entonces yo debería cumplir mi rol también. Y juntarlas todas. Brillante. That is a crystal of power which you have nurtured through your journey. Este es el cristal de poder que has nutrido durante tu viaje. ¿A alguien le suena de algo? Pero tenemos una bola de cristal. An orb that repels fabrications of all sorts, dispels lies, and shines upon the truth. Un orbe que repele las falsedades de todo tipo. Ahuyenta las mentiras y brilla en la verdad. Sigo sin estar súper seguro que realmente buscáramos la verdad en primer lugar, sino intentáramos detener a un asesino y ya está, pero... Ok, buscamos la verdad. Pa' mí, el orbe de visión. Hey, I remembered something about myself. Hey, he recordado algo sobre mí misma. ¿Tú no habías recordado ya lo tuyo? I was born a long, long time ago. Nací hace mucho, mucho tiempo. Ok. I was the unconscious wish shared by people's minds. Era el deseo inconsciente compartido por la mente de la gente. To protect the world of man. Walk the path of man. Fulfill the wish of the world. That was my role. Proteger el mundo de los hombres. Caminar el camino de los hombres. Cumplir el deseo del mundo. Ese era mi rol. Excepto en Persona 4, que no estás. Pero la gente cambió. Descubrieron el fuego. La gente dejó de desear la verdad. La gente dejó de desear la verdad y la vida. La gente dejó de desear la vida. O tal vez solamente dejaron de prestar atención. La culpa la tiene la televisión. Eventualmente el yo que quería proteger a la humanidad y el yo, entre comillas por algún motivo, que quería cumplir el deseo de la humanidad no podían mantenerse como una sola. The desires of man had no bounds, and one day, my other half became its own existence. Los deseos de los hombres no tenían límite, y un día mi otra mitad se convirtió en su propia existencia, mucho más grande que yo misma. Montó un piccolo, creo que se llama eso, ¿no? I was left behind, with no power or memories. Me dejaron atrás, sin poder y sin recuerdos. I became a tiny fragment, incapable of even clearing the fog without giving my own life to do so. Me convertí en un pequeño... Te había cortado, perdona. Me había vuelto un pequeño fragmento, incapaz siquiera de disipar la niebla, salvo que la absorbiste, sin entregar mi propia vida a cambio. Kusumi no Okami. ¿Era ese tu nombre? Supongo que sí. The rest, you already know. El resto, ya lo sabes. Without my powers, I became a tool. Manipulated by the other me. Sin mis poderes me convertí en una herramienta manipulada por la otra yo. You already know, huh? Ya lo sabías, ¿eh? No, y en Persona 4 tú no estás, así que no tiene sentido nada lo que estás diciendo. The cause of it all. The one who created the Midnight Channel and gave you the power to enter the TV. Oye, la causa de todo. El que creó el canal de medianoche y te dio el poder para entrar en la televisión. The real puppet master, who tried to fill both worlds with fog, using me and the Sagiri. El auténtico titiritero,
que intentó llenar ambos mundos con niebla, utilizándome a mí y a los Sagiri. If you don't defeat her, the world will never be truly clear of that fog. Si no la derrotas, el mundo nunca estará realmente libre de niebla. Salvo que en el Persona 4 no estás. En el original me refiero. ¿Por qué de repente el maestro entre las sombras es tu otro yo? Afán de protagonismo. Go. Follow what you believe in. The truth is right in front of you. Ve. Sigue a lo que crees. La verdad está justo delante tuyo. Mata al de las narices. No. Truth is a thing which only appears to those who have observed, considered, and made a choice. La verdad es una cosa que solamente aparece... No habías hablado y querías tú también participar, ¿no? La verdad solamente es una cosa que aparece a aquellos que la han observado, considerado y hecho, tomado una elección. No entrar en casa. Al final del camino que elijas está la verdad. Cree en ella y continúa sin temor. ¡Qué maravilloso! It seems that you will reveal the journey's true end, one beyond our predictive power. Parece que revelarás el auténtico final del camino, uno que está más allá de nuestro poder de predicción. Now go to the place where everything began. Ahora ve al sitio donde comenzó todo, aunque literalmente este es el sitio donde comenzó todo, literalmente. Este es el sitio donde comenzó todo, pero no. Todo comenzó en otro sitio, pero bien. ¡Ha comenzado a llover! ¡Qué bien! Me pregunto si hay alguien que solo aparece cuando llueve. ¡Hola! Tío que solamente aparece cuando llueve. El inquietantísimo... El inquietantísimo empleado de la gasolinera... Estos son prejuicios contra la gente que se deja el pelo largo, yo se lo digo. ¿Sabes? Estoy contigo, compañero. ¡Ey! ¿Necesitas algo? En realidad nada. No fue aquí cuando yo por primera vez... ¿Primera vez? ¿De qué estás hablando? ¿Has robado algo? ¡Oh! Se trata de esto sobre el trabajo a tiempo parcial. La primera vez que empezó el juego... Nos hablaba este sobre un trabajo a tiempo parcial... Que si queríamos ayudar en la gasolinera. Y el caso es que nunca ha llegado realmente a ser una opción trabajar en la gasolinera. Lo cual es curioso. Lo siento, ahora no tenemos ninguna vacante. Ir a algún otro sitio. ¿Conoces a Namatame? ¿Conoces a Adachi? Elegir Namatame o Adachi. O ir a otra parte no es una opción. Que diga uno baneado de por vida. Y a lo mejor puesto en ridículo, sacrificado a los dioses, crucificado. Me buscaré las mañas, pero de alguna forma lo conseguiré. No lo voy a mostrar al chat aún así. Está muy bonito así, mira cuántos colorines. ¡Uy! ¿Conoces a Adachi? Que es bastante más importante que Namatame. ¡Ja! ¿El sospechoso del asesinato en serie? Una auténtica tragedia, ¿verdad? Pero el caso se resolvió, ¿verdad? Gracias a Dios. Si no me... ¿Algo más que te pueda ayudar? ¿Has conocido... No importa. ¿Has conocido a esos dos? ¿O vinieron esos dos aquí? Básicamente son lo mismo. Pero decidir, ¿por qué no? Podemos al chat un segundo, mira. Chat. Ya no hay chat. Ahora sí hay chat. Pero portaos bien. Y si no, castigaos a casa otra vez, mirando a la pared. ¿Han venido esos dos para acá? Bueno, eso es una pregunta rara. No sé si fue justo aquí, pero puede que me haya encontrado con ellos antes. He estado en esta ciudad por un largo tiempo, así que sí, hay una posibilidad. Pero no es como si los conociera personalmente. Oye, ¿cómo sabes a qué dos me refería? Porque nunca te he hablado de Namatame. No realmente, lo he pensado pero no lo he dicho.
Si no tienes nada más que decir, ¿te importa dejarme solo? ¿Todavía necesitas algo? ¡Hey! Te he pedido que me dejes solo. ¿No lo has pillado? Ya he terminado. ¿Les hiciste algo? Siento haberte molestado. Vale, vamos a... ¿Les hiciste algo? ¿Ah? ¿A esos dos? Sigo sin haber hablado de Nabatame nunca. ¡Oh, es cierto! Ahora lo recuerdo. Creo que les conocí, o me encontré con ellos, cuando vinieron por primera vez a la ciudad. Casualmente. Así que... les di la bienvenida diciendo bienvenidos a Inaba. Pero eso es todo. Solo eso. ¿Qué te parece? ¡Oh, nada! ¿Qué me hiciste a mí? Lo siento, no importa. Vale, solo me están dando una opción. Es tontería que me pongan 3, ponme 27 si solamente una es de verdad. ¡Oh! Perdón. ¿Qué me hiciste a mí? ¿Qué te hice a ti? ¿No te acuerdas? Te conocí... te recibí aquí la primera vez que viniste a la ciudad. E hice lo mismo que le hice a esos dos. Te di la bienvenida, eso es todo, ¿recuerdas? Hablamos durante unos cuantos minutos. ¡Ey! ¿Te importa si te... pregunto algo? ¿Por qué todas estas preguntas? ¿Hay algo que te está preocupando sobre la primera vez que viniste aquí? Sí, sí que lo hay. ¿Quién eres tú? ¿Me diste el poder? Sigamos como locos diciendo... ¡me has dado poderes! Está loco. Echábamos de menos al tío de la máscara de gas. Pero ahora ya no, porque me doy cuenta que haya locos corriendo por las calles. No es todo lo divertido que parece al principio. ¡Me has dado el poder! Increíble, no tanto realmente. El juego me ha martilleado. Oye, gasolinera, gasolinera. Aunque es fácil rendirse porque hay que dar muchas vueltas como un subnormal. Has llegado a mí por fin. Vamos a dejarnos de farsas. Para ser bastante honesto, estaba esperando que vinieras. Adachi, Nabatame y tú. Fui yo quien despertó el poder de vosotros tres. Salvo que en los otros personas era otro tío distinto el que despertaba los poderes de las personas. Pero vale. Los que tenían el potencial. Pero, habiendo dicho esto, estoy bastante sorprendido. Tum, tum, tum. You really are troublesome. ¿Eres la misma voz que Naoto? Realmente eres problemático. Estoy bastante seguro que es la misma voz que Naoto. No solamente derrotaste a los dos Sagiri y te colaste... derrotaste a los dos Sagiri que... puse... sin que se dieran cuenta en Nabatame y en Adachi... pero incluso salvaste esa estuneada. Incluso salvaste ese enano atontado de vida. ¿Te refieres a Teddy? ¡Ah! Estás hablando sobre Marie. La otra mitad y todo eso inventado sobre la puñetera marcha. ¿Estás hablando sobre Marie? Así que tú eres el que está detrás de todo. He oído hablar de ti. El tío de la gasolinera que me da ardor de estómago y mareos. Por algún motivo, aunque sigo pensando que sería más lógico echarle la culpa a la sala terciopelo, pero vale. ¿Estás hablando de Marie? It's such a foolish thing. What good is saving her life? Es una cosa tan estúpida. ¿De qué vale salvar su vida? Pues porque si no, contar hasta 5 mola, tenemos 5 dedos en la mano, contar hasta 4 ya no tanto. She is but rubbish, suitable only for getting rid of that pointless fog. No es nada más que basura, solamente vale para deshacerse de esa niebla sin sentido. ¿Hm? Bonitos ojos.
Don't tell me she was still carrying that around. No me digas que todavía está cargando con eso. ¿Con qué? Ah, la peineta. I was talking about that bamboo comb you have on you. Oh, disculpa, estaba hablando de esa peineta de bambú que tienes contigo. Ya no lo cargas y lo llevo yo. Me lo dio Marie. ¿Qué pasa con ello? ¿Y por qué te ríes? Marie, ¿qué pasa al respecto? ¿O por qué te ríes? Lo recibí de Marie, ya lo sabe. Yes, I know. Te lo ha dicho. Sí, lo sé. After all, it is a symbol of separation, which is why I gave it to her as we parted ways. Después de todo es un símbolo de separación, por eso se lo di mientras nos separábamos. Íbamos por caminos distintos. ¿Recuerdas que la madre de Kanji mencionó cuando la visitaste con Marie? Que es una vieja creencia que las peinetas tienen el poder de causar separación. How foolish. That comb was a curse. And to think she treasured it all this time. Qué ingenua. Esa peineta era una maldición. Y pensar que la atesoró todo este tiempo. She must have been desperate for something to cling to. There's a limit to how irresponsible you can get. Tiene que haber estado desesperada por algo en lo que aferrarse. Hay un límite a cuán como de irresponsable puedes llegar a ser. No te lo perdonaré nunca, protagonista de anime. O no desprecies a Marie. No la desprecies. Tú te has metido conmigo también. Te estás metiendo con la gente equivocada. Así ahí te esperas. No te lo perdonaré nunca. No menosprecies a Marie. Y te has metido conmigo también. Vamos a sacar la espada matadioses. Vamos a sacar a Mara, cojones, que seguro que se acojona más. A falta de guardianes. Ahí creo que no menosprecies a Marie, me parece que han dicho más. ¿Y qué vas a hacer al respecto? ¿Vas a llorar? ¿Y si lloro o qué? ¿Eh? ¿Te sentirás mal al respecto por ser mala persona? La última batalla no fue suficiente para ti. ¿Perdón? ¿Nos conocemos? Ciertamente tienes los poderes que estaba esperando. ¿A qué te refieres? ¿Por qué me elegiste a mí? ¿Y quién pijo eres tú? ¿A qué te refieres? ¿Por qué me elegiste a mí? ¿O quién eres tú? Saquemos a Yoshisune, que seguro que se acojona. Pues sí. O Mara. Tengo a Mara. Está de seguro. Tengo nivel 92 o algo así. No me das miedo. Estoy súper overleveleado. Y no pensaba que hubiera farmeado tanto, pero se ve que sí. Estoy OP de la hostia. ¿Por qué me has elegido a mí? Por tu potencial especial, por supuesto. ¿Por qué eres el prota? No preguntes. Tus amigos se vieron atraídos todos a la llama que desperté en ti. Por eso están aquí ahora con sus poderes despertados. Aún así no pensaba que llegaras todo el camino hasta mí. Y ya digo, mucha gente no llegó hasta aquí, pero para mí me pareció lógico. Es como, giros de guión, ¿quieres entrar en casa? Sí, no. Si me dan las opciones por algo. Yo lo vi a la primera, no sé. Hay mucha gente que no. Indeed. I never expected this at all. You're really something. Por supuesto, nunca me lo... No me esperaba esto para nada. Realmente eres algo especial. What? You don't remember? ¿Qué? ¿No te acuerdas? When you first came to town, I gave your power a gentle push. La primera vez que viniste a la ciudad, le di a tu poder un pequeño empujón. Just
Like this. Justo así. Are you in high school? ¿Estás en el instituto? Does it surprise a city boy to see how little there is out here? Sorprende. Desde el principio del juego, literalmente, le sorprende a un chico de ciudad lo poco que hay que hacer aquí. Dios, es que no hay nada que hacer. Nada que hacer. There's so little to do. I'm sure you'll get bored fast. You'll either be hanging out with your friends or doing part-time jobs. Hay tan poco que hacer que estoy seguro que te aburrirás rápido. Seguro que te quedarás estarás todo el rato quedando con tus amigos o trabajando en trabajos a tiempo parcial. No hay nada que hacer. Speaking of which, we're actually looking for part-time help right now. Nada que hacer. Hablando de ello, estamos buscando ayuda, un trabajo a tiempo parcial ahora mismo. Give it some thought, why don't you? We don't mind if you're a student. Piénsalo, ¿vale? No nos importa que seas un estudiante. Flashback. Sientes una extrema... No es dolor de cabeza, sino... dolor de cabeza, qué más da. You're not the only one I welcome to town with a handshake greeting. No eres el único al que da la bienvenida a la ciudad con un apretón de manos. I did the same for a few other outsiders like you. Hice lo mismo por unos cuantos... gente de fuera, como tú. A handful of strangers were more than sufficient to stimulate a small place like this. Un puñado de extraños fue más que suficiente para estimular un pequeño sitio como este. Lo cual quiere decir que todo lo de Namatame, todo lo de Adachi, y que nosotros, lo que antes en el grupo, en la conversación que han tenido antes, de parece mucho casualidad que todo esto haya ocurrido así. Ha sido casualidad. Que Namatame llamara a la policía y casualmente lo cogiera Adachi, es casualidad. Solamente nos ha dado la mano. Y nosotros hemos hecho lo que nos ha salido de los huevos. Lo mismo con Namatame y Adachi. Hemos deducido que hay un maestro de ceremonias porque han pasado cosas que es difícil creer que han sido casualidad. Me encanta. But it seems the stimulus was stronger than I imagined, enough to envelop this town with fog. ¿Por qué llamáis la atención al respecto en la escena anterior? Y luego vais a decir que es casualidad. No, es casualidad. Son los problemas que tengo con estas cosas. Sí, lo del interrogatorio con la tele es el sumum. Es lo más. Es lo máximo. Tiene que haber una televisión para que el protagonista pueda ver a Nanako después en la televisión. El problema es que mientras estás confesando a Dojima, sin nadie más, la televisión también está ahí. Ponla detrás de una pared, de algún cristal, que el protagonista lo pueda ver. Es que así de fácil era. Pon un cristal. La televisión está en la sala de al lado. Ya está. Y están comunicadas por una pared de cristal o algo así. No tiene sentido, pero tiene más sentido que la tele esté ahí detrás. Sin más. Y al prota no se le ocurra. Pero parece que el estímulo fue más fuerte de lo que imaginé. Suficiente. Me parece que en el anime la televisión se ve de fondo durante toda la conversación o algo así, es ridículo. Para echarse las manos a la cabeza. Parece que el estímulo fue más grande de lo que imaginé. Suficiente para cubrir esta ciudad de niebla y después levantarla. Lo de la niebla todavía no me queda claro. Not only that. You now stand before me as if your assigned part wasn't enough. What for? No solo eso. Ahora estás delante mío como si tu parte asignada no fuera suficiente. ¿Mi parte asignada qué? Nos habéis dejado libre albedrío. A los tres mamarrachos con superpoderes de gratis. Ha sido casualidad todo. ¿Qué parte asignada? No hagas como que tienes un plan maestro.
No fue suficiente la tu parte asignada. ¿Por qué? ¿O para qué? Para acabar con todo. Para descubrir la verdad, porque es lo que estamos haciendo, se supone. En realidad no lo sé. ¿Sabes qué? No tengo la más mínima ya de qué coño estamos haciendo, pero... ¿Anime polleces? ¿Descubrir la verdad? ¡Vamos a descubrir la verdad todos juntos! ¡La verdad! ¡Descubramos las anime polleces! Nadie habla así. Nadie. Tú vas a una persona normal por la calle, en plan encuesta de a quién vas a votar o a quién no vas a votar, y le preguntas: ¿has dicho alguna vez estas palabras seguidas en este orden? Vamos a descubrir la verdad. Y yo creo que la mayoría te dicen que no. Pues mira, particularmente no he podido decir cosas parecidas, pero nadie habla así. ¿Qué? ¿De qué? ¿Qué hará por ti intentar discernir la verdad? ¿Por qué tanto egoísmo? Supongo que es la naturaleza ingenua de ser mortal. Los dioses tampoco sois inmortales, no nos vamos a engañar. ¡Ey! ¡Transformación! I am Izanami. Yo soy Izanami. ¿Os acordáis cuando en el Persona 3 el mamarracho de la magia, el enfermero, nos dijo casualmente cosas bastante importantes sobre la trama? El enfermero de la magia y las tontunas esas nos habló de las arcanas y cosas relevantes a la historia, básicamente por casualidad, entre comillas, aunque también conveniencias del guión. ¿Os acordáis del viaje de estudios a la isla del Persona 3? Y que la clase casualmente la dio el enfermero. Y casualmente nos habló de los dos dioses que crearon Japón, creo que dijo. Izanagi, nuestra persona. E Izanami, la rival, la compañera sentimental, supone que de Izanagi. Que luego no sé qué pasó en el inframundo y alguna movida rara. Algo había. Y lo de que destruiría el que uno crea, Izanagi, y el otro destruye, Izanami, o ella destruye. Pues eso. El enfermero ha venido a atormentarnos justo hasta el final verdadero del juego. ¿Qué te parece? ¿Cómo te quedas? Con el culo torcido. Gracias, enfermero. Ahí te mueras. No salgas en Persona 5. Por favor. Yo soy Izanami. Amano Sagiri, ruler of the fog, is merely an aspect of myself that I birthed long ago. Y a partir de ahora va a dejar de hablar de Marie, por cierto, porque esto ya es parte de historia de verdad, no inventada de Golden. Amano Sagiri, la... Amano Sagiri, el... dueño, el... gobernante de la niebla, no es más que un aspecto que yo di a luz hace mucho. Has despertado un poder que no había imaginado. Has derrotado esos dos Sagiri y al fragmento que nació de mí. Sí, Mari. Y ahora estás aquí, enfrentándote cara a cara conmigo. ¿Entonces Marie es Izanami, técnicamente? Ya no puedo ignorar esta situación como simple ignorancia. Puede que esto sea el destino, como se ve dictaminado por este mundo. Very well. This time I shall pit my full strength against you. Muy bien, esta vez voy a enfrentarme con toda mi fuerza contra ti. But in return, you must come prepared to follow through in your futile resistance. Pero a cambio, tienes que venir preparado para
continuar con tu inútil resistencia. I'll be waiting for you there. Te estaré esperando ahí. Esto... El que te has encontrado era la entidad que está detrás de todo. Sin embargo, el que nos da poderes en Persona 1 y 2 no tiene nada que ver con Izanami ni con nada de eso. Pero bueno, su nombre es Izanami. Puedes oír las voces de tus amigos en la distancia. ¿Habéis presenciado todo esto? Hola. ¿No vas muy frescos para la lluvia? ¡Hey! ¿Estás bien? ¿Quién era ese con quien estabas hablando? ¿O esa? ¿Acaba de desaparecer? Espera, no me digas. Le dices a tus amigos que se han reunido lo que ha ocurrido entre tú y el empleado de la gasolinera. O sea que no se había acabado después de todo. You're saying this so-called Izanami is the conductor and she's waiting for us in the other world? ¿Está diciendo que Izanami es la directora, el maestro de ceremonias, básicamente, y nos está esperando en el otro mundo? If we don't beat her, I'm sure it'll all happen again. Si no la derrotamos, estoy seguro de que todo volverá a ocurrir otra vez. Oh, okay. Por pura casualidad. Por pura y dura casualidad. Ok. Los otros no están lejos. Les voy a llamar. Vale, ¿lo harás? Estoy seguro de que esto realmente va a cerrar el caso. Right. We'll defeat her and put an end to this for sure this time. Cierto, la derrotaremos y pondremos fin a esto por fin. Aún queda un día, aún podemos meter 5 malos más. Está bien. Una vez que estemos todos preparados, nos reuniremos en Yunes. Finalmente has descubierto la auténtica causa de todo lo que ha ocurrido. ¿Os acordáis cuando dije en Persona 3 que Persona 4 tiene muchos finales? Pues eso. Tienes que derrotar a esta Izanami, si ese es su auténtico nombre. Puede que sea María Oscura, aunque es Izanami. Te espera en el otro mundo. Que te espera en el otro mundo. Si Izanami realmente dio luz a Menosagiri, tuvo que ser doloroso. Fue una bola de discoteca bastante grande. Mientras Izanami la dejemos hacer lo que quiera, la ciudad definitivamente volverá a caer en la niebla alguna vez de nuevo. Y si eso fuera a ocurrir, todo el mundo, todos aquellos que te son preciados, se convertirían en sombras, salvo que iba a ser todo el mundo, o sea, que te iba a dar igual. Esto es el deber más importante con el que te has enfrentado nunca, o la tarea más importante. Tiene que quedarse resuelta antes de irte a casa. Aquí sí que hay una y una oportunidad nada más. Tienes que asegurar la paz completa para este pueblo donde has vivido aquí con todo el mundo durante un añaco. Y me dejan hacer compras, me parece, me dejan hacer el mamarracho. Pero que les den. Paso, estoy tan preparado como vaya a estar. Así que, ahí te den. Entramos de cabeza, sin más preparación. Guardando dos veces, ¿por qué no? Sí. ¿Os acordáis cuando dije que el live stream último era hoy? ¡Mentir!